Dice Jesús en el Evangelio de San Juan: yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Y esa luz nos llega como rayo luminoso en su palabra, en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, de los versículos 17 a 28. Cuando estaba a punto de subir a Jerusalén, Jesús llamó a sus 12 discípulos aparte y por el camino les dijo: miren, vamos a subir a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos. Se postró ante él para hacerle esta petición. Jesús le preguntó qué quería. Ella le dijo: haz que cuando estés en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús respondió: no saben lo que piden. Son capaces de pasar el trago amargo que yo debo pasar. Ellos contestaron que sí. Jesús les dijo: el trago amargo que yo voy a pasar, lo pasarán. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde a mí concederlo. Mi Padre se lo concederá a aquellos para quienes lo tiene preparado. Al oír esto, los otros 10 se disgustaron con estos dos hermanos. Entonces llamó Jesús a los 12 y les dijo: ustedes saben que entre los paganos los jefes tratan despóticamente a sus súbditos y que los grandes les hacen sentir su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe ser el servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes debe ser su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino a que le sirvieran, sino a servir y a entregarse a sí mismo en rescate por la multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mujeres protagónicas. Aquella madre de los hijos de Zebedeo que le pide a Jesús: Señor, por favor, que mis dos hijos estén en el esplendor de la gloria. Tal vez se los imaginaba entonces coronados y allá junto a la apoteosis del cielo. Los quería allá brillando. Pero Jesús la corrige. Y luego les comenta a los discípulos, a los apóstoles, que no se trata de buscar entonces glorias y honores, que no se trata entonces de estar allá en la gloria misma, coronados entonces de sonidos celestiales, sino que la gloria fundamental es ser santos, estar en el camino de la verdad, y para ello entonces ser servidor de los demás. No querer ser el primero, sino ser el gran servidor. Esa es la gloria. Sí, Dios quiere que estemos coronados de santidad, pero es a través de la humildad. Es a través de ese servicio sencillo y humilde. Pero hay otra mujer. Cuando Jesús dice: vamos a Jerusalén, van por el camino y van encontrando cosas bellas y encuentran esta mujer, pero por el camino de la vida y del camino al cielo hay otra mujer. Se llama María de Nazaret, la mujer
que vive suplicando ante Jesús: Jesús, salva a tus hijos y a tus hijas. Jesús, tú dijiste que eran mis hijos en la cruz. Yo te intercedo por ellos. Hazlos santos, hazlos felices. Llévalos a todos al cielo. Dale la fuerza de que cambien su corazón, que se conviertan a la verdad y encontrarán indudablemente el cielo, encontrarán tu gloria. Hijo mío, Jesús de mi vida. Dos mujeres, pero no quisiera callar una tercera mujer. Es tal vez la que está a tu lado. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Por eso entonces, ¿cómo no agradecer a mamá, a la abuela, a las hermanas, a las tías, a todas aquellas mujeres que han aparecido en nuestras vidas y que han sido como focos de luz y que ahora en la sociedad luchan y trabajan para que la sociedad no se ahogue en la sangre de las guerras, no se ahogue en el humo de los cañones, de las balas asesinas, no pierda la vida en el hambre ocasionada por las injusticias. Mujeres que a veces calladamente van luchando para que sus hijos crezcan, para que ya puedan algún día casar, tener su calzado después de estar a pie limpio mucho tiempo, puedan tener sus comidas después de haber llorado de hambre. Mujeres valientes y valerosas, que son reflejo de la gran mujer, la mujer por excelencia que es María de Nazaret. El ejemplo de las mujeres no son las actrices solamente. El gran ejemplo de la mujer es María, que ella nos ayude entonces a seguir los pasos de Jesús. Que el Señor bendiga a todas las mujeres a las cuales debemos tanto. Todas las mujeres que hoy son ejemplo de crear una vida nueva. Que a todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.